señor Arturo Ramírez Anaya, preguntarle, dentro de lo que es el giro de venta de carne, ¿qué tan fuerte ha sido el impacto en sus ventas debido al incremento de la gasolina? Mire, la carne no ha incrementado, pues porque de por sí está fregado el comercio. Y ahorita con este gasolinazo a la gente ya no le alcanza, y si antes compraba, ahora ya no compra. Estábamos hasta abajo. Nunca lo habíamos sentido así. ¿Cuánto más o menos en porcentaje ha sido la baja? Un 70%. En este momento un kilo de bistec, ¿en cuánto sale? Sigue costando lo mismo que el año pasado, 136. Pero antes la gente compraba medio, ahora compra un cuarto y hay veces que no, dos, tres días sin comprar. Entonces las ventas están hasta abajo, ¿verdad? Y todo tan caro. Ahora el recibo de la luz me salió de casi 8,000 pesos. Antes pagaba 5,000, 6,000, ahora salió de 8,000. ¿Se imagina? No, para alcanzar a pagar todos los gastos está difícil. ¿Esto viene a provocar, pudiera provocar cierre de negocios? Yo creo que sí, porque por ejemplo el que paga renta, para pagar renta y sacar para los gastos, no lo va a hacer. Señor José Hernández, ¿cómo ha visto usted los incrementos a los productos básicos? No, pues muy mal, que cada día estamos peor, todo está subiendo demasiado. ¿Cuánto le da usted a su esposa para la compra de alimentos diario? Bueno, pues para así frutas o legumbres, todo eso, pues como algunos dos diarios, algunos 70 pesos. ¿Y ahora? No, pues ahora ya más de 100, que está todo demasiado caro. Entonces con lo que compraba con 70 pesos tiene que gastar 100 pesos. Sí. Diarios. Sí. ¿Para las tres comidas o solamente para pura comida? A lo mejor para las tres comidas. Las tres comidas. Sí. ¿Y su salario? No, pues el salario no sube. 100 pesos, 120 es lo que se está pagando. Igual también, no nada más las legumbres, también la tortilla está subiendo mucho. La tortilla, todo eso ya está subiendo demasiado. Ya ve, no se diga la gasolina, el gas, todo, por eso pues no, está mal. ¿Ya no alcanza el salario? No, ni para nada. Cada día estamos peor. Ay. En vez de progresar, vamos para atrás.